Grupo Cero Televisión. El fútbol activa. El fútbol al diván, un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo Cero. Dirige Don Mejor. Presentan los poetas del fútbol. Carlos Fernández. Hernán Cozá. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, España, Europa, América, África, Asia y Oceanía. Únicamente, ¿no? Tenemos público en 5 continentes. Sí. No más. Bueno, estamos muy contentos, ¿eh? Y damos las gracias a todos nuestros televidentes. Cada vez nos hacen más preguntas, cada vez nos mandan más frases, nos aconsejan, nos proponen temas para trabajar. Aumenta el nivel de audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando intensamente. Nosotros nos divertimos mucho haciendo el programa. Nos gusta estar con ustedes. Esperemos que ustedes también se lo pasen bien con nosotros. Si quieren hacernos preguntas, pueden hacerlo a elfutbolaldivan@gmail.com. Muy bien. Hemos recibido una pregunta que decía con respecto al próximo Mundial de Rusia. Que si el equipo del que somos partidarios, por ejemplo, si uno va con la selección española de fútbol y cayese eliminada, si los aficionados al fútbol dejan de estar interesados por el Mundial o les pasan a interesarles otro equipo de fútbol, se hacen aficionados de otra selección. Sí, sí, si te gusta el fútbol te haces aficionado de otra selección. ¿Sí? No, así sigues participando en el Mundial, porque si tu selección cae en primera ronda, entonces te quedas sin Mundial muy rápido. Entonces tienes que haber algún gusto, alguna otra selección, por lo que sea, por algún jugador, por alguna frase, y así sigues en el Mundial, puedes llegar hasta la final. ¿Los aficionados al fútbol se pueden permitir tener más de un amor? Sí, sí, por supuesto, te pueden gustar más de un equipo. ¿Y qué dirá de esto la poesía? Vamos a preguntarle a la poesía. Hoy, querida, amo este dolor. Hoy amo este dolor que me hace sentir vivo. Empecinados dolores clavándose en mi alma, en mi corazón. Lujurias lacerantes y vivas en mi carne. Veneno enamorado sobre mi piel. Es dolor del mundo, me digo cabizbajo. Son las sangrantes tripas de Occidente. Son el silencio trepidante del Oriente. Son los mundos quebrándose en mis ojos. Son, me digo, los cadáveres desesperados, los muertos que recuerdan haber muerto para que en mi cuerpo viva la humanidad. Las libertades, hembras muertas de amor, me llaman a los gritos, dolor iluminado y humano y vivo, amante del vacío, canto. ¡Ah! ¿Ven cómo la poesía nos estaba hablando del Mundial de Rusia? Sí. El dolor de que tu selección caiga, pierda. Bueno, sin embargo, puedes permitirte otro amor. Claro, otros versos que te llevan a otros caminos. Los aficionados de fútbol, que son socios de un equipo de fútbol, que van... ¿Disfrutarán, gozarán cuando ven jugar a otros equipos de fútbol también? ¿O solamente disfrutan y gozan cuando ven jugar a su equipo? No, sí que disfrutan. Los aficionados, los verdaderos aficionados al fútbol sí que disfrutan. Cuando pierde su equipo, les molesta, les duele. Pero si ves otro equipo de fútbol que juega bien, es una maravilla. Es claro. Una maravilla. Si te gusta el fútbol, es una maravilla. Si te gusta el fútbol. Claro. O sea que cuando solamente disfrutas viendo ganar a tu equipo, o jugar a tu equipo, y no disfrutas con los demás... En realidad no te gusta el fútbol. Claro, porque, por ejemplo, le digo, ¿qué me dice de esa gente que no puede ver el final de los partidos? Que cuando su equipo está jugando una final, a media parte tiene que salir y dar una vuelta por el barrio, agarrar el coche e irse a no sé dónde, ir al teatro, porque no pueden soportar esa tensión. Entonces, te pierdes el partido. Y entonces, ¿de verdad que te interesa el fútbol? Si lo que es divertido es ver el fútbol, ¿no? Ver las combinaciones que se suceden. Y si estás en una final, más todavía. Esa pasión en la que puedes marcar un gol o te puede marcar un gol. Esa pasión amorosa. Ah. Ese desenfreno. Bueno,
Les animamos a que acudan a los estadios alguna vez en su vida a ver un partido de fútbol en directo. No solamente por lo que ocurre en el tapete verde, en el rectángulo, sino lo que ocurre en la grada. Es un espectáculo. Es un espectáculo. Ya llegar al estadio y ver esa inmensidad, ya empieza el espectáculo ahí. Empieza el espectáculo ahí. A la gente cantando, a la gente vibrando, tiembla el estadio. Sí. Es muy espectacular. Bueno, también es divertido verlo por televisión, con los amigos, tomando una cervecita. También es muy divertido. O escucharlo por la radio, si no puedes. Pero si tienes la oportunidad de ir en directo a un partido de fútbol, pues se lo aconsejo. También es divertido ver un espectáculo en directo, por ejemplo, de poesía, tango y flamenco. También. Cosa que les aconsejamos, ¿no? Ver esa comunión, esa articulación sobre el escenario de los protagonistas. En el Teatro Quevedo, todos los días miércoles. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Hay un espectáculo de poesía, tango y flamenco, muy interesante. Bueno. Sí. Del Mundial estábamos hablando. Sí, alguna? Sí, tengo del Mundial. San Paoli. San Paoli está haciendo la preselección de jugadores argentinos, sobre todo de aquellos que están jugando en Europa. Y en semanas atrás estuvo en España. Estuvo en Barcelona, estuvo hablando con Messi, ¿no? Estuvo en Sevilla, estuvo con Atlético de Madrid, estuvo hablando con Correa, con el profe Ortega, con el Mono Burgos. Claro. ¿No? Está haciendo la preselección para el Mundial. Es que para nosotros los europeos eso no es algo muy habitual, no es algo que conozcamos, porque por ejemplo antes los jugadores españoles jugaban todos en España, entonces el técnico lo máximo que tenía que hacer era desplazarse de ciudad, ¿no? Si tenía su sede de concentración en Madrid, tenía que ir a Barcelona, tenía que ir a Sevilla, tenía que ir a Valencia, pero los entrenadores de los equipos sudamericanos tienen que cambiar de continente para ir a ver a sus jugadores, ¿no? Entonces, Sampaoli viene a Europa y aprovecha. Hace España, Italia, ¿no? Alemania, Inglaterra, ¿no? Hay anécdotas muy interesantes con esos viajes. Por ejemplo, me acuerdo de Bilardo, ¿no? Que fue técnico de la selección campeona del mundo en el 86 de Argentina, que cuentan, por ejemplo, que Maradona estaba en su casa, en Nápoles, tranquilamente, viendo una película, y de repente llamaban al timbre, y era Bilardo, que venía con cintas, ¿no? Porque le quería mostrar cómo jugaba Alemania, y entonces el tipo era así, viajaba a los lugares, y viajaba en serio, iba a ver a los jugadores con las cintas para enseñarles a las defensas cómo eran los atacantes, ¿no? Y se hacía una tournée, ¿no? Muy divertido. Apasionados, amantes. Apasionados total. Deseantes del fútbol. Sí. Que hace, como sabemos que los deseos desean son deseos, cuando los jugadores se encuentran con un entrenador, con un cuerpo técnico, con una directiva deseante, implicada, ¿no? Pueden desplegar lo que se entrena diariamente. Claro. Hay entrenadores que son así. Por ejemplo, hay Bielsa, ¿no? Que también fue seleccionador argentino. Hay rumores de que no cualquier jugador puede entrenar con Bielsa, porque es una obsesión muy, muy trabajador, muy insistente, ¿no? que lo vuelve locos a los jugadores. Luego tiene sus resultados, ¿no? Pero tiene un método todo. Y es uno de los entrenadores más admirados, tanto por futbolistas como por técnicos. Claro. ¿No? Guardiola se fue con David Trueba, el director de cine, a ver a Bielsa, ¿no? A su casa en Argentina, y tuvieron una conversación que duró horas y horas hablando de, ¿no? de fútbol. Los grandes entrenadores, ¿no? Esto es conocido. Cuando se juntan a comer, empiezan los vasos, los cubiertos, los platos, a ser jugadores en el mantel, sí. ¿No? Empiezan a moverlos, a colocarlos, a enseñar estrategias tácticas, ¿no? Y hablando de fútbol, hablan de la vida. Claro, también. ¿No? Mm. Que es muy interesante, porque hay entrenadores que son muy, muy lectores. Sí. Muchos entrenadores que les gusta el teatro, les gusta el cine, les gusta la poesía, ¿no? Y piensan que leer les ayuda a transmitir a sus jugadores la información que desean de una manera más precisa. Menotti dice que el fútbol es un fenómeno cultural. El fútbol es un fenómeno cultural.
Y la poesía es un instrumento de conocimiento. La poesía es un instrumento de conocimiento. Por eso que no nos extraña que los grandes triunfadores de fútbol les guste leer poesía. Claro, lean poesía. Aunque lo hagan a escondidas. Que sabemos que algunos deportistas llevan en su equipaje los libros escondidos y cuando llegan a su habitación, sin que le vean... No queda bien. Que lo que queda bien es una PlayStation, pero un sí, libro... Sí, eso sí. La primera vez que yo fui a la Federación Española de Fútbol en Las Rozas me llamó la atención, me mostraron las instalaciones maravillosas, perfectas. Pero lo que me llamaba la atención es que en la zona donde dormían los jugadores de la selección o de otros equipos que venían a alojarse a la ciudad de fútbol en Las Rozas, estaba llena de máquinas donde podían jugar. Ah, de videojuegos. De videojuegos, estaba llena de máquinas. Y yo pregunté dónde tenían la biblioteca. No había biblioteca. No había biblioteca. No había biblioteca. Pero máquinas sí. Es interesante porque después de unos años hicieron una reforma. Y empezaron a poner estanterías con algunos libros, algunas novelas. Bueno, que se va consiguiendo poco a poco. Poco a poco se van consiguiendo las cosas. Claro, poco a poco. Está bien esto que dice de las consolas, ¿no? Porque, digo, me recuerda una entrevista que hizo Xavi hace poco en el Marca, en el periódico Marca, que hablaba sobre la formación de los jugadores y cómo les enseñaban a conocer el fútbol, ¿no? Que no hablaba solo de la parte física, sino de la parte técnica del fútbol. Y destacaba, ¿no?, cómo esa parte técnica luego les hacía más sencillo la práctica del fútbol. Bueno, hay muchos jugadores profesionales que no conocen las 17 reglas que tiene el reglamento del fútbol español. Hay jugadores profesionales que no se han leído el reglamento. Sí. Bueno, y esto en realidad no sé si habría que achacárselo a los jugadores o, como dice Xavi, aquellos que se encargan de formarlos, de pensarlos, ¿no?, como jugadores, como futbolistas, como profesionales, como sujetos de un deporte, que son admirados, que son imitados, con los cuales los jóvenes se identifican. Y que una frase, una manera de decir... El otro día escuchaba en una radio una crítica de los periodistas deportivos de un jugador, no recuerdo el nombre, da igual, porque había salido en Twitter con una ropa, una indumentaria casera, con un pijama, ¿no? Y entonces los periodistas criticaban que cuánto costaba ese pijama, que ese dinero, que cómo combinaban esta ropa con aquella otra, como si hubiese una ostentación en el deportista. Entonces, ve que la indumentaria, por ejemplo, son gestos, es una tontería, pero que los deportistas, los profesionales, tienen que aprender a cuidar. Sí. Claro. Antes los jugadores iban a entrenar cada uno de su manera o como querían. Ya Santiago Bernabéu les dijo a los jugadores del Santiago Bernabéu, siglo pasado, les dijo a los jugadores del Real Madrid que nada de venir en sus coches privados, que o andando o en autobús. Porque los aficionados del Real Madrid iban al campo de fútbol o iban a verlos a los entrenamientos en la ciudad deportiva en autobús, que eso de coche era cosa de unos pocos y no convenía. Se podía tener coche para tu uso privado, pero que a los entrenamientos o andando o en autobús. Ahora es impensable eso. Ahora van... Ahora no podría. No, Messi se mete en el metro, coge el autobús, no, se para la circulación. Sí. Escuché en la radio hace poquito una broma que hacía Crayo Beanu, que fue jugador del Villarreal, de la Real Sociedad, que ahora está, digamos, formándose para ser entrenador, que decía que él había ganado varias cenas en los campos de fútbol con jugadas que se daban, que el árbitro pitaba falta y el jugador del equipo contrario decía, no. Y Crayo Beanu le decía, no, macho, mira el reglamento, el árbitro ha pitado bien, no, te juego una cena. Y luego el tipo la ganaba. Claro, se había leído el reglamento. Se había leído el reglamento, que es muy importante. Después está bien, te lees el reglamento y si puedes hacer una falta y no te la ven, no te la cobran, perfecto. La pillería, el regate... Claro, está bien. Está permitido en el fútbol, es base, es fundamentación del fútbol, el regate, el engaño, las... ¿No? Pero conviene saber el reglamento. A Diego Costa lo echaron el otro día por ir a abrazarse con el público.
Claro, está bien. 6 meses sin jugar al fútbol, sí. Marcas un gol en el Wanda, te vuelves loco. Está bien, tarjeta amarilla. Cumple el partido. Sí. Pero tienes que saber que había jugadores que no sabían que eso representaba una tarjeta amarilla. Claro. Incluso de esa jugada dijeron, no, es que en Inglaterra eso no es tarjeta amarilla. En Inglaterra eso también es tarjeta amarilla. Claro, claro. Es una... Es una norma internacional. Claro, es para prevenir cualquier tipo de avalancha del público, claro, que se acerque a... Que ya ha habido varios casos de lesiones, incluso de muertes, en avalanchas de público cuando se quieren tocar, abrazar a un jugador que se ha dirigido a ti, que ha saltado la valla. Es un peligro para el público, es un peligro para el jugador, ¿no? Peligro para el jugador. Palermo, cuando jugaba en el Villarreal, en una acción similar, se rompió. Se rompió una pierna. Cayó uno de los stand publicitarios y lo rompió. Claro. Oh, es una cosa que hay que por lo menos hay que conocerlo después. Claro. Que uno se dispara y no sabe. Bueno, pero hay que saber que te ganas una tarjeta. Perdóneme que le diga, la ignorancia de la ley no impide su cumplimiento. Lo dice un señor que sabe de esto. Sí. El otro día leí en la prensa. Muy interesante, con respecto a Messi, porque había noticias que se había pagado Messi una sanción, que si no, que si la habían pagado por aquí, que si... Pero decían que Messi es el director de orquesta de un gran Barcelona. ¿Cómo está jugando el Barcelona últimamente? Está jugando bien. Con un entrenador tranquilo, un amable, conversador, sí. No se disparata, ni se disparató cuando perdió la Supercopa de España con el Real Madrid. Ni se disparó cuando aumenta la distancia en el campeonato liguero. Sigue manteniendo el mismo discurso de amabilidad. Es el mismo discurso que yo le escuchaba cuando estaba en el Atleti de Bilbao. Sí. Un entrenador amable. En el programa anterior decíamos que Fernando Hierro recomendaba calma, ¿no?, al, sí, Málaga. Sí. Y Valverde tiene esa calma, ¿no? Valverde es un... Sabe que el otro... Sabe que a veces cuando uno grita... En el ruido del grito no se escucha el contenido de lo que se dice, se escucha el ruido. Sí. ¿No? Por eso que en los programas deportivos que alguna... Nosotros vemos programas deportivos para ver si aprendemos de los grandes... Claro, claro. Y nos llama la atención que hay muchas veces que los propios intervinientes, interlocutores, se gritan, se chillan, se quitan la voz, no se escuchan entre ellos. Y eso genera en el espectador como una especie de... Claro, te pierdes lo que están diciendo, ¿no? Claro. No sabes lo que están diciendo, claro. Te quedas en ese grito. Y lo que decía Messi es muy interesante, porque la carrera de Messi, ¿no?, cómo ha ido sucediendo, que el tipo ha ido cambiando de manera de jugar, incluso ha ido cambiando de posición en el campo, ¿no? Porque claro, cuando era más joven, que era más rápido, ¿no?, el tipo tenía una posición de delantero. Y ahora va como retrasando esa posición y da unos pases espectaculares. El otro día le dio un pase a Jordi Alba por la izquierda que lo dejó solo. Eso en el primero de los Messi no era concebible, porque el tipo era el que recibía el pase. Y ahora es el que da el pase, ¿no? ¿Cómo va su carrera dentro de los marcos del campo? ¿Cómo se va adaptando a...? Claro, maneja un concepto de tiempo y un concepto de espacio psíquico. Claro. Entonces... Messi se reinventa, se produce nuevamente. Este Messi no es el Messi que llegó al Barcelona, no es el Messi de hace 5 años, pero sigue siendo un gran Messi. Sí. Aceptar que es diferente le hace seguir siendo un gran jugador. Aprender que hay cosas que puede seguir sumando a su técnica, a su táctica, que no se nace Messi, que se hace Messi, y se hace Messi diferente, como extremo, como delantero centro, como centrocampista. Sí. Está bien eso que dice del espacio-tiempo. Xavi, ¿no?, en la entrevista de esa Radio Marca, decía que Messi, Busquets e Iniesta eran unos maestros en el espacio-tiempo, ¿no? Explicaba cómo los tipos veían el fútbol, ¿no? Cómo el Barcelona les formaba para estudiar los movimientos del equipo contrario y de su equipo para siempre estar en ventaja, ¿no? Siempre los movimientos son para el espacio, para estar en ventaja y poder acercarse al gol.
Claro, en las artes marciales te enseñan a manejar todas las armas del mundo y cuando sabes manejar perfectamente las armas del mundo, deja de utilizar las armas. Las tienes que tener incorporadas en tu pensamiento, en tu voz, en tu mirada. Y entonces empiezas a leer poesía. Bueno, a estos jugadores en la Masía los han enseñado todas las estrategias, todas las tácticas, todos los sistemas, todos los repliegues, todas las transiciones, todos los ataques y defensa del mundo, para que después, cuando salgan al terreno de juego, inventen, creen lo nuevo, lo diferente. Por eso que son inaprensibles por el rival. El rival dice, bueno, y tapamos a Messi, y nos aparecen tres Messis diferentes. Claro. Por otro lado, vamos a ceñirnos a Iniesta, y aparecen otros Iniestas por los laterales. Porque lo que se está consiguiendo, lo que este año Ernesto Valverde está consiguiendo con Jordi Alba en el Barcelona, que el año pasado estuvo bastante flojito Jordi Alba. Sí, el año pasado sí. Es un nuevo Jordi Alba. Es interesante, ¿no? Porque el programa anterior hablábamos de Vieto, de Diego Costa, que tuvieron que cambiar de equipo para ser otros. Bueno. Pero Jordi Alba no tuvo que cambiar de equipo para ser otro, ¿o sí cambió de equipo? Sí, este Barcelona es diferente al Barcelona del año pasado. Uh-huh. Pero también es verdad que se lo piensa desde otro lugar. Porque si no, pensamos que los equipos ya están hechos, ya está construido y ya es para siempre. No, sí. No. Simeone dice partido a partido, pero eso significa entrenamiento a entrenamiento. Día a día, lectura a lectura, trabajo a trabajo. Que lo que ya trabajé me sirvió para alimentarme, para ganar, para triunfar. Bueno, me sirvió. Entonces tengo que seguir alimentándome, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir entrenando. Tenemos que seguir haciendo programas de televisión, porque la audiencia cada vez nos pide más cosas. Y hoy no hemos dicho todavía el mail. El mail al que pueden escribirme para hacer sus preguntas es elfutbolaldivan@gmail.com. Muy bien. Me parece que se viene lo mejor. Lo mejor, lo mejor. Nunca nadie creyó en mí, Mar. Por eso llegué tan lejos. Nunca nadie se ocupó de mis cosas. Por eso tengo cosas. El fútbol al diván, un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo Cero. Por cierto, les animamos a ver otros programas de televisión muy interesantes que se están proyectando en nuestra 24 horas de emisión. 24 horas. Pueden escuchar de poesía, de flamenco, de salud, de deporte, de cine, de pintura. Televisión Grupo Cero. O sea, les animamos a ver la televisión y les animamos a ir al teatro. Claro, además pueden comparar con otras televisiones que hay por ahí rondando y van a ver que muchas veces le das al mando y cambias de canal y no encuentras nada. Televisión Grupo Cero a tu disposición 24 horas al día. Bueno, tengo dos curiosidades de estas de investigación que... Sí, que hay que decirlas. No sé. Stick. Kerr, entrenador de la NBA, de los Golden Warriors, Steve Kerr. El otro día en una entrevista, cogimos al azar, dijo que el entrenador dijo que el uso de la marihuana, él lo consideraba preferible en el tratamiento del dolor de los deportistas. Dice que prefería que el uso de la marihuana antes que el uso de analgésicos y antiinflamatorios, ¿no? Y que él incluso lo había probado. Y que tenía menos efectos secundarios, que era más útil para el dolor. No sabemos si el uso de la marihuana en la NBA está permitido o no, se considera una sustancia que dé un doping positivo. Lo que me llamó la atención es que parece que los deportistas, todos ellos, reciben múltiples tratamientos para el dolor, sí, a través de analgésicos, antiinflamatorios. Sabemos que Maradona muchas veces tenía que jugar infiltrado por el dolor en los tobillos, que Messi ha tenido que recibir tratamiento, que todos los deportistas, ¿no? Que hay deportistas que abandonan su deporte, no porque no quieran continuar compitiendo, porque el cuerpo les dice basta, no toleran el dolor, ¿no? Entonces, parecería que había que pensar el cuerpo del deportista, no solamente desde la competición, sino para más allá de la competición, para el resto de la vida cotidiana. Sí. Que hay un concepto de cuerpo que no tiene que ver estrictamente con lo anatómico o con lo físico, sino que tiene que ver más con lo psíquico, que a veces no se contempla, no se tiene en cuenta. Batistuta, cuando se retiró, decía que no podía caminar. Que no podía caminar. No podía caminar. Claro. El otro día recibimos en consulta un
no me acuerdo el nombre, un futbolista de primera división en español muy importante, ¿no? 50 y tantos años, y venía para el tratamiento para el dolor de las rodillas, ¿no? Porque esto, ¿no? Entonces dice, mire, yo soy deportista. Y yo, sí, sabemos. 50 y tantos años, que una persona debe tener un estado de salud perfecto. Sin embargo, los deportistas, los hombros, las rodillas, los tobillos, ¿no? Generan una serie de problemas que se podrían pensar desde otro lugar si además del tratamiento, insisto, médico, fisiológico, biológico, ¿no? Si además, pues, se pudiera pensar desde otro lugar. Es interesante porque hay como una corriente de opinión que es normal que los jugadores jueguen con dolor. Digo, que están sometidos a tanto número de partidos que es normal que tengan ese dolor. A lo mejor puede dejar de ser normal. Si lo pensamos desde otro lugar, uh-huh, todos los mineros que bajan a la mina no tienen por qué morir de silicosis si se toman las medidas. Si no se toman las medidas adecuadas, el mayor porcentaje de los mineros que bajan a la mina terminan muriendo de silicosis, terminan enfermando sus pulmones. Pero si se toman las condiciones adecuadas, esto puede ser de otra manera. No siempre fue así. Por ejemplo, el futbolista japonés Kazuyoshi Miura, seguro que se pronuncia así, le repito, Kazuyoshi Miura, nació en 1967. Bueno, es decir, cuenta con 50 años, este va a cumplir los 51 años, y sigue jugando al fútbol profesional, en Brasil. Acaba de fichar por el Yokohama de segunda división brasileña, con 51 años, jugando al fútbol profesional. Kazuyoki, sí, felicidades. Miura. Es un toro. Es un ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Hay otros que no pueden ya caminar. Sí. Futbolista profesional, sigue jugando al fútbol. ¿Qué pasa? ¿Que tiene unas articulaciones diferentes? ¿Que viene de otro satélite? Que es posible. Ajá. Que tenemos que cuidar a nuestros deportistas, que los queremos jugar, los queremos ver jugar y los queremos ver disfrutar. Pero también los queremos sanos. Claro. Se viene un poema. Vamos a dedicárselo a Kazuyoki. Felicidades. Nos metemos en el corazón de las cosas en el programa. Y lo mejor nos dice, meterse en el corazón de la ciudad. A veces tengo los ojos contra las nubes. Solo quiero volver a mi ciudad. Bajo desde las alturas ciudadanas y me dejo caminar por la calle Princesa y un solcito tibio acompaña mi paso. Abandono por última vez Buenos Aires. Una ciudad vista desde arriba siempre está quieta. Meterse en el corazón de la ciudad, meterse en el corazón de la ciudad, meterse en el corazón de la ciudad. Hacer de esta locura campesina Madrid, la patria de la poesía. El fútbol al diván, un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo Cero. Si nos quieren escribir, Hernán, lo pueden hacer a elfutbolaldivan@gmail.com. Bueno, una última cuestión o nos vamos ya. Como usted quiera, si quiere dejar algo para el próximo programa. Vamos a seguir hablando de la Copa del Rey en los próximos programas, que está calentita, por cierto, la Copa del Rey está calentita. Seguiremos hablando del Mundial. Por supuesto, le vamos a traer nuevas selecciones. ¿Eh? La Liga. La Liga de Fútbol Profesional Española y la Liga Iberdrola. Uh-huh. ¿Eh? Y un poquito de otras ligas, ¿no? Que siempre nos gusta traer la Liga Inglesa, la Liga Alemana, la Liga Italiana. Se puede aprender de las diferentes... La Liga Italiana, qué igualada que está. Está igualada, está igualada. Está igualada, pero está dormida. Sí. Está dormida. Hace años siempre había equipos punteros en la Champions italianos. La Juve, está la Milan, Juve ahí, el Inter... Y ahora está solo la Juve, está dormida. El Nápoles parece que quiere crear un sentido nuevo. Sí, sí, sí. Tienen que leer a Pavese. Por favor. No podíamos marcharnos sin recomendar la lectura de Pavese. Bueno, queridos televidentes, muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.